Buen día. Hoy estamos en Bordados y Estampados Ágape y estamos con esta técnica que es vinilo textil sublimable. Les explico. Se imprime directamente, esta es nuestra impresora, se pone el vinilo y ustedes saben que todo lo que es sublimación hay que voltearlo, ¿sí? O sea que la imagen hay que voltearla. Este no, esto tiene que quedar al derecho. O sea que yo imprimo y ya mi imagen, ya me quito sobre la cabeza que la sublimación todo es al revés y esto no lo puedo voltear al revés. Tiene que quedar al derecho. Desde diseño, yo hago mi diseño e imprimo directamente en mi vinilo textil. Entonces podemos imprimir tanto en estas impresoras pequeñas, ¿sí? En esta impresora pequeña, como en cualquier impresora que sea de sublimación. Aquí comenzamos nosotros, acá ya imprimimos, ustedes ven que acá ya está impreso, ¿sí? Entonces quiero mostrarles primero cómo quedan los trabajos. Esto es un trabajo en vinilo textil sublimable, ¿sí? Estas gorras y también esto. ¿Qué hacemos nosotros acá? Acá le damos más color, ¿sí? Y después se puede refilar con tijera, con bisturí o con el plotter de corte. Entonces miren cómo queda este trabajo. Acá atrás también le damos más negro, sí, y después recortamos nosotros. Este es un trabajo en vinilo textil sublimable, entonces parece que fuera screen, pero mire cuánto nos tardaría esto, cuántos marcos, qué tendríamos que hacer nosotros para tan solo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para hacer 15 camisetas. No nos saldría hacer un revelado, hacer una separación de colores, lo que se llama en screen, y les voy a mostrar. Esto ya es del vinilo, esto es lo que nosotros recortamos del vinilo. Mire lo que nosotros recortamos. El trabajo con esto sigue lo siguiente. Resulta que lo vamos a poner sobre esta prenda. Lo vamos a poner sobre esta prenda. Entonces acá tenemos lo que es esto, como este acetato, ¿sí? Mire lo que vamos a hacer. Vamos a quitarlo, ¿sí? Lo vamos a quitar. Está como pegadito esto. Hay que tener buenas uñas para hacerlo. Este trabajo quita mucho, como muchos pasos para hacer un personalizado. Ya saben que nosotros en Bordados y Estampados Ágape nos dedicamos a lo que es la personalización de prendas. Leo, ayúdame a quitar esto que no me da las uñas acá, por favor. Pero solamente un pedacito. Listo. Acá ya les voy a mostrar. Mire cómo queda. Este es brillante. Entonces pensaríamos nosotros que por ahí se pega, por el lado brillante. Es todo lo contrario. El lado brillante es el que va hacia la prenda. Lado brillante hacia la prenda. Mire que ya todo el color nos quedó, imprimimos, y este lado es el que va hacia la prenda. Le vamos a dar el siguiente procedimiento. Acá ya tenemos nuestra prenda, ya tenemos nuestro vinilo, como que vamos a tratar de aplanchar. Voy a primero aplanchar la prenda para que no me queden arrugas. Esta máquina es una máquina de presión, ¿sí? Acá ya tenemos aplanchadita nuestra prenda, acá ya tenemos aplanchadita nuestra prenda. Esperamos un momento que se refresque porque este vinilo como que se nos recoge, ¿sí? La temperatura de la máquina está a 150 grados y a esto le vamos a dar 60 segundos. Ponemos nuestro dibujo bien centrado, ¿sí? Le vamos a dar los 60 segundos. Antes de darle los 60 segundos, miramos que nuestra prenda, ¿sí?, y nuestro vinilo quede total, porque muchas veces nos sale como una arruguita, así podemos corregir antes de que pegue bien. Y ahorita sí le vamos a dar los 60 segundos. Prendas hechas ya muy rápidamente. El screen se utiliza mucho para cuando es un trabajo de demasiadas prendas, ¿sí? Pero esto pues ya nos va a quitar. Imagine que este solo dibujo tiene por ahí 7, 8 colores. Entonces nos va a tomar mucho tiempo. Lo de nosotros es la personalización de prendas. Todos los días buscamos, en Bordados y Estampados Ágape, buscamos como la facilidad para que nuestros trabajos nos rindan más y poder ser más efectivos a la hora de una entrega. Lo otro que también hay que tener muy en cuenta es que personas que nos mandan a hacer los trabajos no entienden que hay que hacer diseño, que hay que revelar, que hay que hacer tanta cosa. Este es el trabajo final cuando nosotros hacemos la sublimación. ¿Qué hacemos acá enseguida? Le vamos a dar brillo, ¿sí? ¿Con qué le vamos a dar brillo? ¿Cómo es que se llama esto? Teflón. Muy bien, yo le estaba haciendo la prueba. Entonces acá le vamos a dar 10 segundos solamente. Le vamos a dar 10 segundos para llegar a este trabajo. Mire que hasta nos queda mate, nos queda de excelente calidad. Entonces nosotros ya venimos trabajando, ya hace días venimos trabajando lo que es el vinilo textil sublimable. Estábamos trabajando otro vinilo textil, pero ese vinilo textil sublimable se imprimía. Primero se imprimía el papel, ¿sí? El papel, lo que siempre hacemos. Y este vinilo, este papel lo pegábamos al vinilo sublimable. Después cortábamos, ¿sí? Entonces mira el proceso que había ahí. Teníamos que invertir plata en el papel y después del papel pegarlo al vinilo. En este no, este es tinta directamente al vinilo textil. Acá ya tenemos nuestro trabajo ya terminado, ¿sí? Y así es que queda. O sea, que para que no nos engañemos, el brillo que daba, ese brillo no era como el... así queda, es como el plastificado, ¿sí? Entonces, ese es nuestro trabajo. Y no se le pone más temperatura, ¿por qué? Porque el color de este jean va a migrar hacia nuestro estampado. Acá ya tenemos trabajos que ya los teníamos recortaditos. Les voy a mostrar de nuevo para que ustedes lo vean. Acá, mire que acá quedó, esto queda al revés, o sea que esto es lo que va hacia la prenda, ¿sí? Acá lo vamos a poner de nuevo, lo mismo. Volvemos a subir. Mire que ya nos quedó bien pegadito, ¿sí? Nos quedó sin bombas ni nada. Y ahí sí le vamos a dar los 60 segundos, ¿sí? La explicación es esa. Muchas veces uno compra un material. Cuando compra el material nos pasó a nosotros que lo estábamos haciendo de la misma manera que veníamos ya haciéndolo. Acá no le dimos los 60 segundos. ¿Qué hacíamos nosotros? Papel y sublimábamos en el vinilo y salía un desastre, pero acá ya le dimos a lo que es, ya estamos estampando, entregando producción. Cualquier pregunta, yo sé que yo estoy en Colombia, pero hay muchos países que también lo pueden vender y les pueden vender el vinilo, y lo que necesiten de pronto de más asesoría, cualquier cosa, me escriben ahí. Por favor, suscríbanse.